Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Fran Trejo. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Ya ha recuperado de su voz? Ya ha recuperado prácticamente de la voz. Que ayer pues casi la pierde. Ayer a última después de los gritos que daba con el debate. Casi, salimos a celebrarlo y todo. Sí, porque amigos, ¿sabes que mucha gente se fue a celebrarlo como cuando gana la selección? Y ese fue el señor Dalmau, que se fue a Cibeles directamente a bañarse usted. Bueno, cerca estuve de Cibeles. Yo hubiera ido a Neptuno, ¿no? Ah, Neptuno. A Neptuno, pero no había agua en Neptuno. No había agua en Neptuno, aunque soy de Real Madrid, evidentemente, pero a Neptuno porque está el Congreso de los Diputados al lado, ¿no? Otra cosa, ¿no? ¿Y le dijo algo a la policía? No, yo lo que quería gritar que te vote Chapote, Sánchez, que te vote Chapote. Pues amigos, vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia, dice el PSOE y los ministros tratan de tapar el desastre del debate para Sánchez, dice ganó el cinismo, es lo que dice esta gente, pero ojo lo que dice Teresa Rivera, dice que critica el discurso de Feijóo en el debate que fue engañoso. Y con datos falsos, o sea, lo dice esta señora, amigos, que el pelo en su cabeza se parece más al pelo de la sila de un gorila. ¿Eh? Vamos a verla. Yo creo que este no es un sitio para hacer una valoración del debate de ayer. Lo que sí creo que es muy importante es que los argumentos que lleguen a los españoles sean argumentos reales, no mentiras. Que las propuestas de fondo sean presentadas, el análisis de fondo sea presentado. Creo que es enormemente engañoso trabajar solamente sobre la base de datos falsos, más o menos efectistas en la presentación. Pero no solo esta señora habló de que si Feijóo había mentido, sino también Lobato. Atención que ya todos van a repetirlo como borregos, directamente Lobato decía que las mentiras de Feijóo. Increíble que digan que Feijóo dice mentiras y que Sánchez dice verdades. Escúchenlo. Pues sí, bueno, yo creo que el debate de ayer demuestra una cosa. Yo creo que por mucho que el señor Feijóo ponga cara de tranquilidad, incluso esboce una sonrisa mientras miente, las mentiras son. Y además sobre datos objetivos como la generación de empleo en este país, comparar de la forma que hizo datos completamente falsos, yo creo que dice muy poco del señor Feijóo y de alguien que aspira tanto como ser presidente del Gobierno de España. Pero la conclusión del debate es la que es, y es que aquí o pasado o futuro, Feijóo no fue capaz de quitarse de ninguna de las posiciones radicales de Vox en materia de violencia de género, de derechos sociales. Sin embargo, el presidente planteó que España merece seguir avanzando. Y ese es el dilema hoy. O volver 40 años atrás o seguir avanzando. ¿Qué mentira es la que más les sorprende a ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A mí me sorprende muchísimo las mentiras con los datos de empleo. Si es que los datos de empleo son absolutamente objetivos, públicos, registrados, auditados. Oiga, si Rajoy creó menos empleos que Pedro Sánchez, oiga, pero es que eso está ahí. 1,1 frente a 1,5. No se puede mentir. O sea, no puede decir, no, creó más el señor Rajoy. No, pero si es que el dato está ahí, publicado. No le dé usted más vueltas, por mucho. La verdad que hay que preguntarle al señor Lobato si sabe lo que significa datos objetivos. Eso es lo primero que hay que preguntarle. Y lo segundo es si sabe diferenciar entre lo que es una verdad y una mentira. Porque si no lo sabe usted, señor Lobato, como dijo el señor Feijóo ayer, tiene un problema patológico. Y me parece que no sabe diferenciarlo. Y tercero, o sea, que hable de progreso con el Partido Socialista. ¿Pero cuándo progresa España? Si cada vez que entra el Partido Socialista deja el país arruinado. Y en este caso, ya no digamos, 400.000 millones de deuda que ha dejado de más este tiparraco. Vamos a conectar con don Asís Timmerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Y buenas noches a todos. Es increíble que nos digan ahora, salgan todos los ministros en tromba, diciendo, además en los mítines han dado orden de que digan que todo el rato Feijóo hizo un debate bronco y que es muy mentiroso. Esas es, digamos, sí, las nuevas órdenes del PSOE para intentar levantar esta campaña. Sí, sí, bueno, lo cual revela claramente cuál es su percepción del debate, ¿no? O sea, quieren hacer tabla rasa, quieren ocultarlo y salvar lo salvable, si es que hay algo salvable, y atacar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, lo que estaba diciendo ahora mismo el señor Lobato,
me sugiere algo, lo digo por decir algo de lo que menos está diciendo, ¿no? El PP, cuando conviene, es ultraderecha, ¿verdad? Y yo creo que se equivoca el PP cuando, no sé, cuando desprecia... Vox es una, puede ser una especie de pararrayos para el PP. O sea, lo que quiero decir es que cuando Vox no sea ultraderecha, el ultraderecha será el PP. Y, o serán los dos, si hace falta. Quiero decir que ultraderecha es... pues el nuevo, tú eres un fascista, ¿no?, que nos han llamado a todos sencillamente por defender la libertad o por oponernos al, al poder establecido, ¿no? Entonces eso, creo que en este post-debate debería ser una de las lecciones que aprenda el Partido Popular. ¿Usted cree que están los socialistas directamente insultan a su electorado y a los españoles diciendo que Feijóo es un mentiroso y que el debate haido bronco y que y contándonos todas estas monsergas, que es una gran mentira? Porque claro, cuando vemos, por ejemplo, cuando Sánchez dice que él nunca ha congelado las pensiones, cuando votó con el señor Zapatero, cuando vemos que él dice que nunca ha pactado con Bildu ni con la Esquerra Republicana, y eso lo repite mil veces. Y además ya está demostrado, han demostrado los medios de comunicación con datos, con imágenes y con todo. Y sí, o piensan que la gente es, le falta un hervor, o el hervor le falta a ellos y no saben cómo salir de estas, ¿no? A ver, a la gente, a mucha gente le falta, o nos falta si quiere, un hervor. Quizá Feijóo debería de aprender unos cuantos trucos más. Por ejemplo, cuando Sánchez dice una mentira como esa, decir, mire, señor Sánchez, ahora mismo cualquier español busca en Google Zapatero congela pensiones y le sale el vídeo de Zapatero congelando las pensiones y reduciendo un 5% de media el sueldo de los funcionarios. O más cosas de esas. Quiero decir que tenemos mala memoria en general los españoles, pero para algunas cosas, es que ahora mismo coges el más modesto de los teléfonos móviles y tecleando en Google te sale en 5 segundos la mentira que está diciendo el presidente, ¿no? Entonces es más difícil mentir. Así que yo creo que lo bueno, una de las cosas buenas que tuvo el debate de ayer, no es que Sánchez perdiera los nervios, ¿no?, que los perdió, sino que Sánchez se mostró un poco tal como es. Los que tenemos la suerte, no sé si usted lo tiene, don Jesús Ángel, no sé quiénes lo tienen, de conocer a Zapatero, de conocerle fuera de las cámaras, de conocerle en alguna situación, digamos, conflictiva, sabemos lo que es. Es decir, ¿estamos en confianza, don Jesús Ángel? ¿Puedo decir lo que pienso de Zapatero? Sí, claro. Zapatero es un matón. Perdón, de Zapatero. He dicho Zapatero. Estaba hablando de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Me disculpan. Pedro Sánchez es un matón. Es un tipo... De muy baja calidad intelectual. Yo le he visto presentar en una de las presentaciones de su tesis, no aceptaba de forma muy soberbia y estúpida la crítica de nadie. Es decir, es un matón, es un tipo muy soberbio y un acomplejado, es decir, y un tipo que ayer vimos comportarse un poquito como es, que es intentar amedrentar al que tenía enfrente, ¿no? Solo una reflexión para terminar de responder esta pregunta. A diferencia de los prestigiosísimos periodistas que han entrevistado a Pedro Sánchez y que se han visto amedrentados por él y se han visto en gran medida coartados en la entrevista con él, ayer Feijóo supo contenerle a base de paciencia, supo contenerle. Habría que reflexionar, ¿no?, porque se supone que los expertos en comunicación de este país deberían haber sabido o deberían haber querido contener a ese matón al que entrevistaron. Pues, don Francis Timmerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciban un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Eso mucho. Pues, señor Dalmao, es increíble, pero cierto, ¿no? O sea, que salgan ahora con la historia de que Feijóo mentía,
Pero yo creo que el relato que acaba de decir la señora Timmerman es cierto, ¿no? O sea, el señor Sánchez, cómo quiso intimidar, cómo ha querido intimidar a los periodistas, quiso intimidar al señor Feijóo, pero el señor Feijóo no se arrugó. Directamente, cada vez que él intentaba intimidar, le golpeaba más fuerte. Bueno, además hay que analizar ciertas cosas que posterior al debate hemos tenido que analizarlas, ¿no? Es un mentiroso patológico, es lo primero que hay que decir. O sea, cuando estaba hablando de economía todavía no sabemos la cantidad de fijos discontinuos que hay. Cuando se le está preguntando directamente para saber cuál es la tasa de paro real, para saber cuál es la población activa y para saber en qué datos se está manejando mensualmente el gobierno para decirnos a los demás qué es lo que tenemos que ver referente a la productividad en España, ¿no? No sabemos los fijos discontinuos, con lo cual estaba mintiendo ayer constantemente, porque lo que estaba diciendo se lo estaba inventando en esos datos macro que estaba dando. Referente al resto de las cosas, como fue la violencia de género, fue otra mentira, porque los datos son, bueno, ahí son ya reveladores, matemáticos, no se pueden ocultar, ¿no? Este es un matón de patio de colegio, y eso lo dije yo también ayer en el programa especial que tuvimos, porque hemos estudiado en el mismo colegio, en el Ramiro de Maeztu. Y a los matones de patio de colegio. Usted el bocadillo, señor Sánchez. No, es que además ese patio, que es un patio grande, y por eso repito que es un matón de patio de colegio, se les hace frente, y cuando se les hace frente se quedan sin argumentos. Y este señor, desde que empezó el debate, y lo vimos ayer prácticamente desde el primer momento, con los datos económicos que él estaba manejando, ya eran mentira y se le hizo frente. Y al hacerle frente en esos datos económicos se le cayó el discurso, y a partir de ahí se desdibujó totalmente. Y nos encontramos a un Pedro Sánchez ya no solo desdibujado, sino cobarde. Cobarde porque la voluntariedad del cobarde es atacar, cortar e intentar zaherir a la persona que tienes enfrente, que es lo que intentó con el señor Feijóo, que con toda prudencia y además con suma delicadeza le llamó tonto, repito, a la cara. Don Fran Trejo, ¿usted cree que Sánchez es un cobarde que se encontró por primera vez con alguien que le hace frente? Y que lógicamente, como todo cobarde, pues empezó a arrugarse poco a poco e intentaba utilizar el juego sucio para intentar disimular su cobardía. Bueno, yo no creo que Pedro Sánchez sea cobarde. De hecho, bastante arriesgó poniendo las elecciones el 23 de junio, ¿no? Lo que pasa que él nunca se esperó tener delante al morlaco que con el que se encontró anoche, ¿no? Se encontró con Núñez Feijóo, que como todos sabemos es gallego y que no sabemos si sube o baja. Entonces ahí es donde realmente estuvo hábil Núñez Feijóo ayer, ¿no? Ayer lo desencajó nada más en el primer minuto de juego. Y este, bueno, pues tenía, bueno, todos pudimos apreciar como cuando se enfada Sánchez, ¿no? Se le pone la mandíbula de aquella manera, ¿no? Lo desencajó, le metió goles por toda la escuadra. Para mí donde estuvo un pelín más bajo fue cuando sacó el papel de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que ahí sí que Sánchez estuvo hábil también y le dijo, bueno, pues si quiere usted empezar, empecemos por Fernández Vara. Yo creo que es lo único positivo que le di a Pedro Sánchez, porque claro, luego, si es que al final cuando uno se desencaja lo hace todo, ¿no? Sacó él mismo el tema del Falcon, que fue estupendo, ¿no? Cuando dijo, es que ustedes sacan a pasear el Falcon. Le dijo Feijóo, mire, nosotros no, es usted el que pasea al Falcon. Y al otro se le encogió el alma, ¿no? Que cerró la noche en Ferraz diciendo que se iba a dormir, que tenía que madrugar para coger otro Falcon esta mañana, ¿no? O cuando le dice Pedro Sánchez, mire usted, señor Núñez, a mí me insultan los de su partido. Y le dice Núñez Feijóo, mire, estos son todos los insultos de sus ministros. Pero fíjese, yo no sé lo que le dicen a ustedes de mi partido, ¿eh? Pero probablemente sepamos lo que le dicen desde el suyo. Claro, ahí se la colocó bien, bien colocada, ¿no? Claro, cuando tú estás empezando a recibir esos mandobles, que esos son los que van bajo cuerda, como vulgarmente se suele decir, y los que hacen daño, y tú te estás dando cuenta de que los estás recibiendo, la ira interna se te vuelve. ¿Y qué haces? Interrumpir, buscar el subterfugio de los presentadores. Todo el rato mirando, oye, córtame a este, oye, que me lo cortes, el señor Feijóo, usted está mintiendo. Y ya, bueno,
El otro punto álgido para mí fue cuando Feijóo le preguntó por el teléfono móvil y el cambio de posición del Sahara. Que ahí, bueno, la señora Pastor, formando parte del propio gobierno y como fiel comisaria, pues le preguntó a Feijóo y le dijo: señor Núñez, ¿usted va a mantener la misma tesis frente al Sahara que el señor Sánchez? Y Feijóo, hábil, dijo: mire usted, no sabemos la posición que tiene el señor Sánchez sobre el Sahara, ni el acuerdo que tiene con Marruecos, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien Feijóo. Es verdad que parte de la prensa española, tanto de izquierdas como de derecha, no conocía a Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, no, salvo los que tienen más contacto directo, sobre lo que algunos que hemos estudiado un poquito al personaje, ¿no? Y le sorprendió bastante. Pues amigos, vamos a continuar con el tema, precisamente ha sacado el señor Trejo el tema de Marruecos. Dice: Marruecos frente a España, así está la correlación de fuerzas en pleno rearme militar. Hoy en día el rearme acelerado de Marruecos es un hecho muy evidente desde hace tiempo. Dice: con el inestimable apoyo de Estados Unidos e Israel, los marroquíes no ocultan su afán por constituirse en una potencia militar a las puertas de Europa y de España. El pasado mes de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Rabat, atención, de 18 sistemas de lanzamisiles HIMARS, de 112 misiles tierra de tres modelos diferentes, con un alcance de entre 80 y 305 kilómetros. También se aprobó la venta de 40 bombas planeadoras que se lanzan desde aviones y tienen un alcance de hasta 120 kilómetros. Decisiones que redundan, obviamente, en el equilibrio militar en una zona estratégica para África y Europa. El expresidente del gobierno, José María Aznar, afirmó al respecto que el acuerdo militar entre Estados Unidos y Marruecos evidencia que España tiene menos influencia en el país norteamericano y pierde posibilidades. La situación española con respecto a Marruecos es ciertamente compleja. Las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla son constantes y se deslizan en numerosos ámbitos diplomáticos y políticos internacionales, como una lluvia fina. Por no hablar de las continuas reclamaciones en relación con las aguas jurisdiccionales españolas en Canarias o los peñones de soberanía española. No son pocos los expertos que alertan sobre una estrategia propia de la denominada zona gris, término que determina una difusa zona fronteriza entre la paz y la situaciones de crisis. En este sentido, no puede olvidarse que recientemente se vio la alargada sombra marroquí en las irregularidades del voto por correo detectadas en Melilla durante la pasada campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. La utilización de oleadas de inmigración irregular como elemento desestabilizador en territorio español es otra de las bazas que en ocasiones ha jugado y juega el país vecino. Por no hablar del famoso móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del hackeo de material sensible. El propio Parlamento Europeo ha reclamado a España que investigue el presunto espionaje de Marruecos al gobierno con Pegasus. En este contexto, Marruecos se está rearmando a una velocidad que los expertos subrayan y, sobre todo, que pone la voz de alerta. ¡Atención! Que Marruecos ya tiene armamentos para poder bombardear tranquilamente Málaga, Sevilla, Madrid, toda la costa del Levante andaluz, Murcia, etc, etc, etc. Se está rearmando hasta los dientes. Y atención, que los israelitas están construyendo fábricas de armamentos en Marruecos. Y las relaciones entre Marruecos e Israel se están intensificando de forma preocupante para España. Y mientras, tenemos a un siniestro señor en la Moncloa, que es un títere de Marruecos. Por eso la situación es muy grave, porque España vive en un contexto, pues, donde tenemos la mayor parte de nuestras fuerzas en el frente oriental, en vez de estar aquí defendiendo nuestros intereses. Señor Vera, ¿qué opina usted? No, en el tema de Marruecos tenemos serias dificultades siempre, por una razón muy evidente, y es que Estados Unidos está muy entregado a Marruecos. Estados Unidos permanentemente
le da preferencia a Marruecos sobre nosotros, quizás porque sabe que España, como es un aliado de la OTAN, no va a sacar los pies del tiesto, y ellos, Estados Unidos, siempre está favoreciendo en los litigios más a Marruecos. Cuando eso es así, pues al final dices, bueno, lo que antes se comentaba aquí con relación al tema del Sáhara y el cambio de posición evidente de Sánchez, ¿no? ¿Qué va a hacer Feijóo? Feijóo hizo muy bien al responder como respondió. Es decir, no sé cuál es la posición de Sánchez porque no nos lo ha explicado, no tenemos ni idea, pero él sabe cuál es la posición, todos sabemos cuál es la posición. Todos sabemos que ha habido un viraje y ese viraje se ha producido porque Estados Unidos se lo ha dicho a los aliados, a Alemania, a Italia, a Francia y también a nosotros, y hemos tenido que hacer lo que ha hecho Estados Unidos. Por tanto, es complicado que España, con Feijóo en la Moncloa, suponiendo que gane las elecciones, como parece que las va a ganar, pueda cambiar la actual línea de relación con Marruecos. ¿Por qué? Pues porque los americanos nos van a pedir que no la cambiemos, y hay que ser prácticos y pragmáticos en este caso. ¿Esto es lo que procede? Pues no, porque lo que procedía era mantener una línea de equilibrio razonable tanto con Marruecos como con Argelia, como hemos hecho siempre, pero ahora veo difícil que se pueda dar marcha atrás. Ahora bien, mencionaba usted todo el tema de la estrategia militar y todo el tema de reforzarnos militarmente. Esto es una cosa que sí que tendríamos que hacer sí o sí, porque ya hicimos mal nuestro ingreso en la OTAN no exigiendo a la OTAN que nos defendiera en caso de agresión a Ceuta y Melilla. Ya lo hicimos mal y jamás tendríamos que haber entrado en la OTAN sin esa garantía. Sin embargo, se hizo, entre otras cosas porque nos lo pidieron los americanos, y cuando los americanos se lo piden, cuidado, que ya se guste que le dijeron a Suárez y a Mayor y a Marcelino Oreja que como sigáis con el tema este de Marruecos y del Sáhara, os independizamos las Canarias. Eso es reconocido por los ministros de Suárez. Por tanto, es difícil el tema de Marruecos. Primero, porque es un vecino complicado y los vecinos los tienes y no los eliges. Y en segundo lugar, porque siempre les apoyan los americanos. Y no nos engañemos, los americanos siguen siendo los que mandan. Bueno, tenemos un problema con Marruecos, esto es evidente, con Marruecos y con Argelia. Ahora, en este momento, más con Marruecos. Desde luego, reclamar de inicio la soberanía española de Ceuta y Melilla desde el siglo XV y desde el siglo XVI... como las Canarias y como todo lo que represente España, y donde esté la bandera de España, como decimos todos los españoles, es España. Y habrá que defenderlo. Pero es que Marruecos en este momento, su ejército está aumentando clarísimamente, ¿no? No tanto así. ¿Tiene relación con vínculos militares? ¿Hay seria preocupación con esto? Sí, total. Total, porque aunque la operatividad del ejército español está muy por encima de la operatividad del ejército marroquí, sobre todo en determinadas áreas, como pueden ser en el ejército, en la parte del ejército del aire y en la marina, pero no así en el ejército de tierra, porque es un ejército mayor, está concentrando mayores operativos, está concentrando mayores carros de combate, está concentrando de última generación, por cierto, y está concentrando también, me refiero concentrando, haciendo compras. También referente al ejército del aire, con mucho material americano también, o sea, aviones americanos de última generación. Por ahora, todavía la operatividad dentro del concierto de las naciones de España está muy por encima de Marruecos. ¿Y qué opina usted de que Israel esté vendiendo también armas y construyendo fábricas de armas en Marruecos? Pues que es un dato muy malo, porque la tecnología israelí en este momento es tecnología punta en todos los órdenes y en militar más todavía. Prueba de ello que nos adelantan en cuestiones tan claras como son la inteligencia y como son en la operatividad de un ejército. Ellos han ganado guerras en días, podemos poner ejemplos, pero lo que nosotros estamos haciendo muy mal es no asumir esa vanguardia tecnológica y esa vanguardia de operatividad que tiene Israel y de ahí atraerla hacia nuestro lado. Y cosa que el rey de Marruecos sí ha hecho, y les está comprando material directamente. No hay más que ver qué tipo de material habrán espiado el teléfono famoso del señor Sánchez. Entonces, a partir de ahí tendríamos que hacer... ¿Marruecos bombardea Madrid? ¿No es alarmante para España? Totalmente, totalmente. Es más, el aumento tan exponencial que está teniendo Marruecos está cayendo en la debilidad operativa que está cayendo por falta de medios, repito,
por falta de medios, no por falta de moral de combate, que evidentemente la moral de combate en España de nuestro ejército es excepcional, son de primer orden, pero lo que sí están es aumentando mucho ese ejército, ¿no? Y ese ejército en un momento dado, bueno, pues nos puede causar determinados problemas, y unos problemas muy serios. Y esto en Estado Mayor, además, se está tratando, porque además no se están tomando las medidas correctivas necesarias para parar todo esto, porque España está cayendo también en el hecho, aunque hayamos aumentado un 2% más el presupuesto, es necesario aumentar en grupos de combate y en material, que es lo que necesita España conforme a Marruecos. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, y desde mi punto de vista sí que es verdad, Fernando, que tienen un gran ejército de tierra militar y también civil, y lo hemos visto en una de las ciudades autónomas hace un año, donde nos colocaron a 9.000 personas por un partido o presunto partido de Cristiano Ronaldo. Es verdad, y es muy preocupante, y sé que se toma nota y se trabaja por ello, el incremento armamentístico o el acopio armamentístico que está haciendo Marruecos en los últimos años, y principalmente proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y también es... ¿Qué medidas tendría que tomar España antes? Lo primero que tendría que tomar España es desplazar un batallón o dos batallones a cada una de las ciudades autónomas y bueno, pues llenarlas de armas hasta los dientes. Es decir, tendría que tener, por ejemplo, tiene que funcionar la gente que está en el frente oriental. Bueno, probablemente sí. Probablemente sí, ¿no? Yo armaría directamente hasta los dientes a las dos ciudades autónomas. Eso por ahí, porque claro, tú no puedes hacer frente a una invasión civil como la que hemos visto recientemente con 100 o 200 guardias civiles, ¿no? Tú no debes hacer. Oye, una cosa es que tengamos que hacer lo que nos diga Estados Unidos, y otra cosa es que tengamos que ser idiotas, ¿no? Es decir, yo creo que entre el blanco y el negro hay una escala de grises bastante importantes e interesantes, y esa es la que tenemos nosotros que estar, ¿no? Fíjate que tú dabas el dato de las fábricas armamentísticas de Israel en Marruecos, y ayer conocimos que la Audiencia Nacional archivó la investigación sobre el espionaje al teléfono móvil de Pedro Sánchez. Y el argumento que daba la Audiencia Sánchez Nacional, no había colaborado. No era el argumento, que ese fue un error de Núñez Feijóo en el debate. El argumento que daba es que Israel no colabora. Tiene todo su sentido. Porque si Israel come de la mano de Estados Unidos, Estados Unidos de Israel, Estados Unidos nos está obligando a modificar determinadas posiciones y se lleva a Israel a Marruecos, vamos empezando ya a tejer el jersecito con la madeja de hilo que van dejando, ¿no? Es decir, que podemos ver que haya unos intereses cruzados por parte de Estados Unidos, Israel y el propio Marruecos a través del espionaje del teléfono móvil de Sánchez. Muy rápido. Bueno, esto es muy importante lo que está diciendo en este momento mi querido amigo Fran Trejo, porque además es que lo hemos tratado, ¿no? El móvil del señor Sánchez, el hecho de que Israel es la correa de distribución también junto con Estados Unidos, y la política que lleva Estados Unidos implementándose en Marruecos, ¿no? En esto estamos perdidos, porque nuestra política internacional es nefasta. Nuestra política de cara incluso a Ceuta y Melilla y a las Canarias sigue siendo nefasta. Hemos visto lo que ha pasado en el Sáhara, hemos visto lo que nuestros ministros han hecho. O sea, no, peor no se puede hacer, y en peores manos no podemos estar. Es claro que España, al margen de lo que diga Estados Unidos, tiene que hacer su política, y tu política es que no te puedes fiar de nadie. Sí. No te puedes fiar de nadie porque Estados Unidos va a lo suyo. No nos engañemos, es que Estados Unidos no está pensando en nosotros, están pensando en ellos. Y si a España le molesta, que le moleste. Y si a los marroquíes también, ellos piensan en ellos. Por tanto, nosotros tenemos que pensar en nosotros. Nuestra defensa del lugar, el único lugar en donde tenemos problema nosotros desde el punto de vista de defensa y militar, es en el sur, es en Marruecos. No tenemos problema en Lituania, no tenemos problema en ningún sitio. No. Por tanto, ahí efectivamente hay que hacer una política autónoma de tener bien salvaguardada esas dos ciudades españolas y tener un ejército decente como Dios manda. Usted dice que hay que traer las tropas, digamos, del frente oriental, que están defendiendo el frente oriental de Europa, que bueno, nuestros intereses verdaderamente son muy indirectos, pero luego hay un serio problema también, porque el señor Sánchez
Se ha demostrado que es un títere de Marruecos, que está a su disposición, que ha cedido el Sáhara, que no se sabe por qué le está chantajeando Marruecos. Y además hemos visto Marruecos que ya ha intervenido en varias ocasiones en las elecciones españolas. Vimos el 11M, hemos visto en las últimas elecciones que ha intentado, bueno, que se han comprado votos por correo. ¿Puede que Marruecos, ante la llegada de un gobierno de centro-derecha que no es afín a sus intereses, tome alguna acción de falsa bandera para cambiar el voto y que el sátrapa se salga con la suya? Bueno, ya lo veo complicado, entre otras cosas porque no sabemos, en fin, vamos a ver, hay hechos objetivos, pasó lo del 11M y pasó lo del con la compra de votos en Melilla y eso es un hecho objetivo que se ha producido. ¿Que estaba detrás Marruecos o no? Pues es algo que se puede suponer, quien lo suponga, pero no está probado. Hay razones para decir, bueno, pues esto tiene la mano, porque sabemos que la mano de Marruecos es alargada y llega a muchos sitios. Ahí hemos tenido el caso de compra de diputados en el Parlamento Europeo y ahí se ha visto que la mano de Marruecos también estaba. Por tanto, ellos sí que dedican mucho dinero y mucho tiempo a los servicios secretos y efectivamente a actividades que no son, digamos, las más transparentes, pero no tenemos constatación. Yo no puedo decir que detrás de lo de Melilla está Marruecos, aunque pudiéramos tener sospechas. ¿Que van a hacer algo de esto? Hombre, no sé, lo veo complicado. Yo, francamente, es que lo que veo, y lo comentaba antes, es que es difícil que al final un gobierno del PP, que puede tener una posición, digamos, más o menos tirante, pero es difícil, primero, que vaya a cambiar su posición con relación a Marruecos, porque es que el país... Hay poco margen. Hay poco margen, ¿no? Prácticamente no hay ninguno. Luego te empuja Estados Unidos, no te va a dejar, y luego, al fin y al cabo, las políticas de buena vecindad las tienes que mantener, porque una política de confrontación, que es la mejor, en ocasiones a uno le dices, caramba, ya está bien de que se ensañen con nosotros, de que nos humillen, etcétera, etcétera, porque ha habido casos de ese tipo. Pero claro, no puedes hacer lo que hacía Zelensky con Putin, que era reírse de él ahí en la reunión en la que estaban con Merkel y con Hollande, porque luego pasa lo que pasa. Es decir, no vamos a ser nosotros los que estemos dando puñaladitas al señor rey de Marruecos para que efectivamente al final tengamos un conflicto. Habrá que tratar de tener una relación de buena vecindad, eso sí, no fiándonos de nadie. Esto es lo importante, que no nos fiemos ni de los americanos, porque ya sabemos cómo son, ni de los marroquíes, que también sabemos cómo son. Muy rápido. Yo, muy rápido, quisiera rescatar una entrevista que se le hizo al exministro Moratinos aquí, que le hizo usted, además, don Jesús Ángel, y sacamos el tema de Brahim Ghali, del Sáhara y de Marruecos. El ministro Moratinos, no, Margallo. Ah, perdona, Margallo. ¿Dónde estaría pensando yo? Moratinos. ¿Dónde estará Moratinos? A Margallo, perdón. Y Margallo respondió una cosa muy inteligente. Tenemos que retomar nuestra postura directa con el gobierno de Marruecos tendiéndoles la mano. Claro. Entonces, a mí me valió esa frase directamente porque es muy inteligente, es una frase muy inteligente, es que y además ayer, muy ayer, pragmática. Lo que dijo ayer Núñez Feijóo, ¿no? Cuando le dijeron su posición, dice, mira, mi posición es Marruecos, Argelia, Francia, Portugal, España. Esa es mi posición. Claro, esa es mi posición. Y esa es donde estábamos y de ahí es de donde nos han sacado. Pero no olvidéis... No olvidéis que también podrían venir por la puerta de atrás. No olvidéis que Sánchez ha eliminado el delito de rebelión. Imaginaos la ciudad de Melilla en manos de un partido pro-marroquí que de buenas a primera monta una independencia. Claro. Y ya la tenemos. Por eso ayer salió en el debate el tema de la rebelión. Es que es muy importante. Es que el tema de la rebelión yo a veces también lo interpreto como la cesión de Ceuta y Melilla por la puerta de atrás, si se dan las condiciones oportunas para que gobiernen partidos pro-marroquíes. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, esta noticia sí que es preocupante para toda Europa. Y es que Turquía levanta el veto a la adhesión de Suecia a la OTAN. Y ustedes dirán, ¿por qué es preocupante? Porque todo tiene una condición, porque Turquía quita el veto a Suecia para que entre en la OTAN, pero la Unión Europea, atención, podría incluir a Turquía, un país musulmán, dentro de la OTAN. Y ojo que esto, perdón, de la OTAN, de la Unión Europea, y esto pues podría dejar lo que ha pasado en Francia en un auténtico juego de niños. Vamos a ver el siguiente vídeo.
Turquía ha confirmado este lunes que retira el bloqueo que mantenía hasta ahora la entrada de Suecia en la OTAN, tras la reunión concertada por el secretario general aliado Jens Stoltenberg con Suecia en la víspera de la cumbre de líderes. I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. Stoltenberg ha anunciado en una rueda de prensa que el presidente turco ha decidido levantar el veto que mantenía hasta ahora tras la cita con el primer ministro sueco Ulf Kristersson, en el que era el último intento de cerrar un acuerdo político para desbloquear la adhesión de Estocolmo a la organización militar. Completing Sweden's accession to NATO is an historic step that benefits the security of all NATO allies at this critical time. Este paso llega 14 meses después de iniciar su proceso junto a Finlandia, que ya fue aceptada por los aliados como el 31 miembro de la OTAN el pasado abril, tras sortear el veto turco y dejar atrás a Suecia. Pues amigos, ahí están, pero lo que no cuenta el vídeo es lo siguiente, que la Unión Europea se ha comprometido en empezar a negociar con Turquía su entrada en la Unión. Y eso significaría que Turquía sería el país con más habitantes de la Unión Europea y todos, o el 99% de población musulmana, libremente circulando por toda Europa. Atención, que puede ser el principio del fin de la Unión Europea y sobre todo cómo los líderes von der Leyen y todos los primeros ministros de Europa son unos títeres de Biden, vergonzoso. Porque a España, ¿en qué le beneficia que Suecia entre en la OTAN? En nada, absolutamente en nada. A Francia, en nada. Pero claro, era el interés de Biden, de los Estados Unidos, para hacer ese frente común al señor Putin. Que esto ya es cada día más peligroso, las cesiones de Europa a Estados Unidos, que son en un perjuicio constante. Ya vimos las primaveras árabes que hizo el señor Obama, que nos las comimos todos los europeos. Vimos la guerra de Siria, que nos la comimos, se la comió sobre todo a Alemania, con 2 millones de exiliados, y ahora nos quieren meter más de 80 millones de musulmanes dando vueltas por toda Europa. Sí, esto es una broma, ¿o qué? Yo, francamente, vamos a ver, Turquía lleva llamando a las puertas de la Unión Europea ya toda la vida. Y siempre no han querido meterlo, de todas cosas, porque los alemanes han sido los que se han opuesto. Porque, claro, ahora el país que manda en Europa, vamos a poner eso de que mandan entre comillas, porque Alemania cada vez manda menos, ¿no? Cada vez en Europa manda más Biden y los europeos mandamos lo justo. Casi no mandamos en nuestra casa. Pero, en fin, siempre el que ha mandado en Europa ha sido Alemania. Y claro, si entra Turquía, no digo que vaya a mandar, pero claro, es el país más poblado, sería el país más poblado de la Unión Europea con esta característica que usted menciona y que no es una característica menor, porque ya hemos visto cuáles son los problemas que se producen, por ejemplo, en Francia, pues cuando tienes un nivel de no integración multicultural que al final te termina produciendo pues lo que estamos viendo. Entonces, de verdad, yo creo que a Erdogan le han engañado y él se ha dejado engañar. Los americanos le han dicho o le dijeron cuando las elecciones que él estaba al borde de perder, no te preocupes que vas a ganar, te vamos a apoyar para que no tengas ningún problema, ahora lo de Suecia lo tienes que apoyar. Porque los americanos hablan así, no cree usted que hablan de otra manera, no lo hablan en público, como esto nunca se habla en público, pero sí como esto que he mencionado antes, que se lo dijeron al gobierno de Suárez, o apoyáis la entrada en la OTAN, os independizamos las Canarias. Así te lo dicen, ¿no? Por tanto, a Erdogan se lo han dicho. Y fíjese usted una cosa. Desde que ganó las elecciones, Erdogan se ha entregado como nunca a todas las cosas que le está planteando Estados Unidos y la OTAN. Absolutamente entregado. Hemos visto ahora con el tema del batallón Azov, que es una cosa, el batallón Azov, toda la gente del batallón Azov, que siempre se han dicho que eran nazis, porque es verdad, porque van siempre con toda la caracterización nazi y tal, todos los que perdieron en Mariupol estaban, con un pacto entre Putin y Erdogan, estaban refugiados en Turquía. Y no podían salir de ahí. Estados Unidos ha pedido que se los manden a Ucrania y Erdogan, que se había comprometido, lo ha enviado. Es decir, ha incumplido eso,
ha incumplido esta otra cuestión de Suecia porque no le dan ninguna garantía con relación a lo que él planteaba, que era el tema del terrorismo. Es decir, que en Suecia teóricamente está dando asilo a gente que ellos consideran que son terroristas, kurdos. Entonces, eso no tiene garantías de ningún tipo. Simplemente le han dicho, Erdogan, esto lo tienes que hacer, porque no lo, como no lo hagas, pues entonces vas a tener problemas. Estas son las cosas como se dicen. Se lo han dicho así y Erdogan pues lo ha hecho. ¿Que va a entrar en la Unión Europea? Eso es lo que le gustaría a él, pero lo veo complicado, de verdad lo veo complicado, porque la oposición que va a haber interna dentro de la Unión Europea, y tiene que haber unanimidad, va a ser total. Por tanto, más bien pienso que le han engañado o que le han dado una salida falsa. Le han dicho, pues bueno, a Erdogan, puedes decir esto para quedar bien, pero en realidad ya sabes que nunca vas a entrar en la Unión Europea. No, pero de hecho los coqueteos de la Unión Europea con Turquía son viejos. Eso vienen de finales de los 90, a principios de los 2000, ¿no? Siempre se pensaba en un potencial agrícola antes de que se expandiera todo el integrismo y todo el terrorismo islamista, Daesh y demás, y que nos entraran a través de ahí, ¿no? Yo soy de esa condición, es decir, si en 24 o 25 años no han sido capaces de entrar en la Unión Europea o se les ha puesto cortapisas para que entre, yo creo que es muy complicado, salvo que la Unión Europea se putrefacte mucho más de lo que está en estos momentos. No es descartable. Bueno, que de lo que está en estos momentos, yo creo que no entrará, porque claro, es que al final la Unión Europea, que era un club de países europeos para tratar de evitar enfrentamientos entre los propios países y crear un mercado común de libre competencia y demás, pues al final habrá perdido su sentido de ser, porque habrá dejado de ser aquello para lo cual fue fundado, porque si no, al final, ¿qué hacemos? Integramos a África, integramos a Marruecos, integramos a todo el mundo, ya tenemos otra trilateral, ya tenemos otro Bilderberg que tenemos. Pero el problema aquí lo estamos cometiendo es evidente. Yo no me fiaría de la Unión Europea bajo ningún concepto. No podemos permitir a Turquía que esté dentro de la Unión Europea, como no podemos permitir que Turquía tampoco entrara dentro de la OTAN. Ya, pero ni en la estructura alemanes, militar ni en la estructura civil de la antes OTAN. Antes no se quiera dicho aquí en la mesa militar, que los alemanes eran contrarios a la entrada de Turquía. Y yo creo que no, son los más interesados. Pero el problema de todo esto es que lo que tenemos en las puertas es el enemigo dentro del corazón de Europa. Pues amigos, ahí tenemos esta noticia, iremos informando porque esto es muy delicado. Mientras tanto, vamos a dar un consejo para que no tengan problemas de colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar, por ejemplo, cambiando el estilo de vida o haciendo ejercicio físico regularmente. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, nos vamos a publicidad y vamos a volver con el notición, con esa noticia bomba que nos trae Teresa Gómez. Que, atención, la casa de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez podría haber sido comprada con dinero de los prostíbulos de el padre de Begoña y el suegro de Sánchez. Todo esto según OK Diario. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Levadura de arroz. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.